Explica a los alumnos de abajo que vamos a pasar a ocupar sus espacios. Esta es la segunda llamada. Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, a través del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 14 en Puerto Peñasco, Sonora, tiene el honor de presentar a la comunidad a los alumnos graduantes de la generación número 36, 2016-2019, Ivette Rocío Navarro López y Keila Maricela Ramos Núñez, madrina de generación, Linda Piva de Monroe. Brindémosle un caluroso aplauso de reconocimiento a los alumnos graduantes. Se ponen de pie, por favor. Pues muchas gracias y felicidades. Gracias. El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 14 de Puerto Peñasco, fundado en el año de 1981, es parte de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y de Ciencias del Mar, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, la cual busca desarrollar enfoques innovadores en los sectores agrícola y pesquero para incrementar la productividad, conservar los recursos naturales y utilizar los insumos de manera sostenible y eficiente, además de impulsar la utilización de prácticas de producción y tecnologías sostenibles con una visión integradora a la producción agrícola, ganadera, pesquera y su vinculación sustentable con los recursos naturales. Bienvenidos sean a esa ceremonia de graduación de la generación 2016-2019, la cual lleva el nombre de dos destacadas alumnas de este centro de estudios, Ivette Rocío Navarro López y Keila Maricela Ramos Núñez,
y es apadrinada por la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la señora Linda Tirac de Monroe. Para iniciar nuestro programa, haremos los honores de ordenanza a nuestros símbolos patrios, por lo que les voy a pedir que nos pongamos de pie. ¿Firmes? Saludad. Ahora entonaremos el himno nacional mexicano, para lo cual contamos con la participación de la banda de guerra, la banda de marcha de esa institución, y será interpretado por Isaías Cárdenas García. Banda de guerra y banda de música del CEDMAR.
al cargo de los profesores Guadalupe Salazar, el licenciado César Peregrino Gutiérrez y el ingeniero Rubén Barrera Hernández. Firmes. Saludar. El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar tiene como objetivo ofrecer a sus alumnos el cursar el bachillerato tecnológico en sus diferentes opciones con la validez y reconocimiento oficial para proseguir sus estudios profesionales en cualquier escuela de nivel superior o bien insertarse al campo laboral en nuestro país y a nivel internacional. Para continuar, vamos a presentar a los invitados especiales, autoridades civiles, militares y educativas que nos acompañan en el presidio. Primeramente, contamos con la presencia del ingeniero Perla Arcanda García, síndico procurador del Honorable Ayuntamiento, en representación de Ciudadano Presidente Municipal de Puerto Peñasco, licenciado Ernesto Roger Junco Jr. Démosle un caluroso aplauso. Entre nosotros, el ciudadano Lázaro Espinosa Mendivi, diputado local por el Distrito Segundo Electoral de Sonora, un fuerte aplauso y bienvenida. De la misma forma, damos la bienvenida al teniente de fragata, Luis Enrique Pérez Castillo, en representación del contralmirante Víctor Manuel Alarcón, comandante del sector naval militar de Puerto Peñasco. Nos acompaña también el licenciado Sergio Alfredo Núñez Duarte, delegado de Servicios Escolares de la Secretaría de Educación Pública. Con nosotros el ingeniero José Luis Bustamante Sánchez, director del plantel CB-262 de Altar Sonora, en representación del ingeniero Martín Cervantes Sotelo, de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Bienvenido también. Del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Francisco Javier Ortega Blanco, secretario de Finanzas de la Región 11, Puerto Peñasco, Sonora, de la sección 28. Y con mucho gusto presentamos Alinda Mira Quemurro, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en nuestro puerto y marina de la generación 36 de CETMAR 14. Tenemos el gusto de presentar a la anfitrión de este día, el comisionado de la dirección del CETMAR Puerto Peñasco, el maestro Raúl Pablo Díaz Ornelas. También nos acompaña el ingeniero Daniel Luna Peinado, su director académico de este plantel. Recibamos de igual forma a la contadora pública Rosamelia Félix Encinas, su directora administrativa del CETMAR número 14.
En el presidio una alumna muy destacada, quien ha llevado el nombre del CEDMAR 14 y de Puerto Peñasco a concursos nacionales, obteniendo destacadas participaciones de cuento, lectura y cálculo, junto con su extraordinaria trayectoria académica que nos otorga un promedio de 9.9, la joven Ivette Rocío Navarro López. Compartiendo el honor de llevar el nombre de la generación, una alumna con una trayectoria ejemplar, con promedio de 9.9, participante en concursos regionales de probabilidad y estadística, un fuerte aplauso para Keila Mariela Ramos Moya. Agradecemos la presencia del ingeniero José Luis Pérez Núñez, representante personal de la licenciada María de Jesús Reyes Ortiz, directora del Instituto Superior de Puerto Peñasco. Bienvenido. También un fuerte aplauso del cierre y la entrega del trabajo de 3 años de un plantel muy grande, productivo, que es el CEDMAR 14 de Puerto Peñasco. Honorable mesa del Presidium, qué bueno que están aquí, bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos. Ingeniero Perla Alcántara García, representante de nuestro presidente municipal, llévenle por favor el saludo al licenciado y el agradecimiento de CEDMAR 14.
Gracias por estar aquí, señora Linda Piva de Munro, que haya aceptado la invitación de los 349 jóvenes para que sea madrina de esta generación. Sin lugar a dudas que en el transcurso de la vida, estos jóvenes tendrán que ser la fuerza productiva de nuestro Puerto Peñasco. Bienvenida. Agradecemos la presencia del representante de Contralmirante Víctor Manuel Alarcón. Bienvenido a este lugar. No podía faltar la presencia de nuestro amigo José Luis Bustamante, representante personal del representante de la unidad en el estado de Sonora, del ingeniero Martín Cervantes. Ingeniero, bienvenido a tu casa. Gracias, diputado local Lázaro Espinosa, por estar con nosotros. Seas bienvenido a este lugar. Muchas gracias. Licenciado Sergio Alfredo Núñez Duarte, delegado de Servicios Regionales de la SEC. Gracias, amigo, por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Amigo, su director, Daniel Luna Peinado, una graduación más, un logro más, un año más de trabajo. De igual manera, contadora pública Rosamelia Félix Encinas. Rosy, gracias por todo este año también de apoyar la labor. No podía faltar la presencia de nuestros amigos, representantes del profesor David Dariel Díaz Contreras, secretario de organización en Puerto Peñasco y Sonoita de la sección 28 del CENTE, el profesor Francisco Javier Ortega. Qué bueno que estás aquí, maestro. Muchas gracias. Y sin lugar a duda que el tema de nuestros dos alumnas con el promedio más alto de la generación, Navarro López y Pedro Cid Ramos Nuño, Keila Maricela, felicidades, porque ustedes representan lo mejor de lo mejor, de lo mejor que es el CEDMAR 14 de Puerto Peñasco. Qué bueno, y felicidades. Y a todos nuestros invitados especiales, directores de secundaria, directora, maestra, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida. Nuestros representantes de las universidades, repito, nuestra reina estudiantil, mi esposa, mi hija, y las personas que nos acompañan, qué bueno que está la gente de ahí también por acá, bienvenidos a este lugar, esto es importante. Y antes de decir lo que tengo que decir y que escribí, que quién sabe si pueda terminarlo, compañeros, profesores, docentes, administrativos y personal de apoyo, nada es CEDMAR 14 si usted no está ahí. CEDMAR 14 es lo que es su capital humano, lo que es sus trabajadores, y la grandeza de lo que resulta en los jóvenes viene del trabajo de las manos de profesores, administrativos y personal de apoyo. Así que yo quisiera que le brindemos un fuerte aplauso a todo mi personal de CEDMAR 14 de Puerto Peñasco. Por favor. Señores padres de familia, jóvenes que hoy egresan, sean todos bienvenidos. El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar número 14 en Puerto Peñasco se honra de ser depositario de sueños, sueños que hoy se transforman en realidades. Robbins decía que debemos establecer metas, ya que es el primer paso para transformar lo que no se ve en algo que se puede ver. Hoy vivimos las mieles de esta transformación. Este es el principio. Hoy estamos cosechando ese trabajo realizado, del esfuerzo, la tenacidad, los desvelos, el incansable o el calor que nos agobiaba. Jóvenes que hoy están aquí, 349 jóvenes, usted el día de hoy está transformando lo que no existía en su presente.
en su futuro, en el hoy. Esto es resultado indiscutible de sus padres, promotores permanentes, benefactores eternos para tu vida. Sus amigos y testigos de tu dedicación. Gracias, señores padres de familia, por haber depositado durante 3 años a sus hijos en nuestras manos, en nuestras aulas, en nuestros espacios. Gracias por la confianza. Como institución tenemos un gran compromiso con la sociedad de Puerto Peñasco, y que en medio de lo que se necesita y en medio de lo que puede existir, estoy seguro que mis compañeros y los que trabajamos para esta institución hacemos y damos el mayor esfuerzo. Recuerda, joven, que hoy inicia un capítulo nuevo para ti. No dejes pendientes. Nada te debe retener más aquí. Necesitas volar para alcanzar cielos más altos, aprovechando el tiempo, el ambiente, las circunstancias, tus capacidades adquiridas, mejoradas, sabiendo y entendiendo que aún el mal tiempo te hace más fuerte. Todo lo que te pasaba, joven, todo lo que te sucedía, era para hacerte más fuerte, más capaz, para vencer lo que tengas que vencer. Graduarte, hace 3 años se veía lejos, incierto, pero aprendiste y desarrollaste habilidades emocionales, profesionales, básicas, que te mantendrán alerta y enfocado. Aprendiste a vencer los obstáculos con creatividad e ingenio. Hoy es día de celebración, papá, hoy es día de celebrar el trabajo de 3 años. Las mañaneadas, las filas de 700 carros por la mañana, el atardecer a las 3 de la tarde e ir por tu hijo. Hoy es tiempo de celebrar la caminata de 1 kilómetro con 100 metros desde la entrada del Frimón hasta el CESMAR 14. Venciste, y esto es lo importante, estás aquí en tu graduación. Hoy entregamos a la sociedad de Puerto Peñasco, señora síndico procuradora, señora presidenta de DIF, les entregamos 349 jóvenes a la sociedad de Puerto Peñasco. Jóvenes mejorados, jóvenes capaces de enfrentar todo, porque han sido probados entre más de 720 que era su generación. Puede ser un dato pequeño, un poco más del 50% de egreso, pero créame que ante las circunstancias de que nuestros jóvenes viven a diario, es un éxito y un logro para nosotros verlos del otro lado de la frontera. Podemos decir que hemos cumplido. Sin embargo, esta labor no concluye hoy. Mañana estaremos recibiendo a 561 niños nuevos en las aulas de CESMAR 14 de Puerto Peñasco. Y eso nos llena de mucho gozo, nos llena de felicidad. Gracias, compañeros, por tu esfuerzo. Gracias, amigos, por todo lo que hiciste. Gracias porque esto es el producto de tu trabajo. Agradezco infinitamente a Dios la oportunidad de este tiempo para servir. Y reconozco mis múltiples debilidades y mis posibles errores. He aprendido que para alcanzar metas primero debo hacer lo que corresponde y hacerlo lo mejor y hacerlo bien. Nadie hará por ti, joven, lo que te toca hacer a ti. Escucha bien esto. Nadie hará por ti lo que te toca hacer a ti. Ni aún la persona que más te ama podrá hacer por ti lo que te toca hacer a ti para lograr lo que tú quieres alcanzar.
Finalmente, disfruta, vive plenamente, sin abuso de nada, de forma natural. Levanta cada día tus ojos al cielo y agradece por la oportunidad entregada. Solo me resta decirte que tengas buen viaje. Generación 2016-2019, nos vemos en mares nuevos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por sus palabras al maestro Raúl Pablo Díaz Ornelas, director del CETMAR número 14. El Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, fundado en 1981, ha venido aportando a la sociedad durante los últimos 38 años profesionales técnicos en distintas disciplinas, como lo son mecánica naval, refrigeración y climatización, acuacultura de aguas marinas, producción industrial de alimentos, administración de recursos humanos, preparación de alimentos y bebidas, así como recreaciones acuáticas y servicios de hospedaje. Carreras creadas para cumplir con la expectativa del mercado laboral de la región. Los planteles de CETMAR asumen los principios de la Reforma Integral de Educación Media Superior, formando a sus estudiantes con base en las competencias definidas en el marco curricular común, para lo cual aplican un modelo educativo centrado en el aprendizaje, el cual promueve la participación activa del estudiante, lo sitúa como el actor principal del proceso educativo y ubica al profesor como facilitador del aprendizaje. El proceso formativo se lleva a cabo de diversos espacios educativos y diferentes ambientes de aprendizaje y aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación, así como el uso creativo de diversos materiales didácticos.